Buenas noches. Hoy es miércoles 4 de marzo del año 2015, programa 33 del año, el 2171 del ciclo. Y tengo en mis manos una revista que es la segunda revista en tirada y en importancia en Latinoamérica. En todo Sudamérica no hay, hasta donde yo sé, es la segunda revista más influyente que hay en de habla hispana, y en Sudamérica, después de Bella, no hay ninguna que esté en el espacio en el que está esta revista. Y resulta que hace un tiempo me escribieron, a raíz de la publicación de mi libro ¿Qué pasó, presidente?, que lo tengo allá, ¿Qué pasó, presidente Evo? Y resulta que en el número 1992 del 28 de febrero del año 2015, 1992 del 28 de febrero del año 2015 se publicó esta revista. Ya déjala nomás, no importa, José. Yo desde aquí lo estoy viendo. No importa, déjalo nomás. Esta revista se publicó, esta es la tapa, esta es la portada del libro. Y en esta revista, en este número, me han concedido dos páginas para hablar del libro que publiqué en Argentina. El artículo se llama La otra cara de Evo, que lo hago a partir de una pregunta que se me hace. Y dicen que es un libro bomba. Carlos Valverde Bravo, su autor, es una figura pública de relevancia nacional. Su opinión mediática es referente para la oposición al gobierno de Evo Morales. Y claro, identificaron y tienen todo el derecho del mundo de buscar lo bueno y lo malo que se diga de mí. Y dice, lo identifican con la defensa de los intereses económicos, sociales y políticos de la oligarquía de Santa Cruz, y dice, la izquierda cercana al oficialismo recuerda su pasado polémico como funcionario y lo vincula con narcomilitares. En realidad se ha tratado muchísimas veces de vincularme, pero no han podido. Yo recuerdo que yo sí he estado preso, acusado de manera ilegal, arbitraria y abusiva por el gobierno del MNR, y que yo me presenté y yo gané el juicio. Y demostré, porque en este país hay que demostrar que uno no es delincuente. En vez de que le pruebe el Estado a uno que uno es delincuente, tiene que demostrar uno que no es delincuente. Y cuando me dijeron, vamos a averiguar sobre vos, le dije, pero con todo el derecho del mundo. La verdad que me deja muy contento. Yo soy un ferviente lector de esta revista, y publican esta nota, La otra cara de Evo, represión y violencia en el país del altiplano, el polémico libro que denuncia los excesos de un gobierno con credenciales progresistas. Yo me atreví, como les digo, me atreví a publicar este libro que está aquí, que se llama ¿Qué pasó, presidente?, que lo publiqué en Argentina, violencia política, linchamiento y muerte en tiempos de Evo, que lleva los dos libros del ¿Qué pasó? Y ¿Qué pasó, presidente? Los junté los dos y aquí está el libro. Lo publiqué el año pasado en septiembre, octubre, en Buenos Aires, en agosto, la primera edición. Hasta donde sé ya va vendiendo cerca de 250, 300 libros. Hicimos 1000, pero el tema no era ese. El tema era poder publicar allá y que de alguna manera la gente tenga las dos caras de la moneda. Yo fui personalmente, lo dejé en la revista Noticias, dejé en otros periódicos, dejé en varios lugares, y me escribieron el año pasado, no, este año me escribió, claro, porque estuve este año. Me escribieron, me preguntaron si estaba dispuesto a hacer un... Me dieron un número de caracteres, lo hice el libro, y de verdad que estoy muy contento. Esta revista está en la calle,
ha llegado a Santa Cruz hoy día y entiendo que está en algunos otros lados también, así que lo quería compartir con ustedes porque finalmente...